piensa que esta noche hay mujeres solteras aquí, Juan Carlos? Vos no estás el grito de las solteras, mira. Ay, Juan Carlos, ay. Arriba la mano a las solteras, ¿dónde está la soltera acá? Mire cómo brillan los anillos, mire cómo brillan los anillos. Una soltera, papi. ¿Y dónde están los solteros inteligentes como yo? Todavía quedamos inteligentes, chiquillos. Bueno, pero así es la vida, Juan Carlos. El día que yo me muera no voy a llevarme nada, dice esta canción de Vicente Fernández. Por eso esta noche les voy a pedir a mis amigos de La Ligua, aprovechen el día a día como si fuera el último. Hay que darle gusto al cuerpo y gusto al gusto. Gusto al cuerpo me gusta. Esto sonaba así, Camilo. ¡Échale el escándalo! Thank you.
Con su canto
cuando yo me sumergí. Ay, qué alegre cantaba ese animal. Un domingo solo que no fui, me cantaron cardenal. Con su canto yo me sumergí. Ay, qué alegre cantaba ese animal. Y una vueltecita morena, una vueltecita. Mueva su cintura y mueva su cadera, mi amor. Al ritmo, en vivo, en vivo. Sus patinos al aire, compadre. Vacila, 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 Mati. Chile. Así que muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que nos han brindado y estos éxitos, como si de 10 discutimos y en la noche nos amamos, Juan Carlos. Para todo el norte de Chile, esto sonaba así, rico camino. Sí.
depende de mi amor. Si de mí yo discutí mi amor, en la noche no está andando. Es que nuestra diferencia se acaba estando juntos en la cama. Si de mí yo discutí mi amor, ¡arriba de la novena región de Chile!
ese es mi perro. ¿Cómo dice? A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar. Oye, también un saludo para Gis, que está viendo la transmisión en vivo ya. Al ritmo de los lumaquinos alegres, compadre. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, bien arriba, bien arriba. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, bien arriba, bien arriba. Sí, sí, sí. Están cansados. Tienen sed. Sed, sed, sed. Tenemos sed, sed, sed. Mucha sed, sed, sed. Tenemos sed, sed, sed. Una bulla, una bulla, una bulla. Ok, ok, amigos. Sigue la cumbia, sigue el sabor. Al ritmo de esta guaracha campesina cumba. Y lo baila toda nuestra gente. ¿Y eso suena y eso dice? Sí, sí, sí. Y la vueltecita. Seguiré bailando al ritmo, los lumaquinos alegres, de la comuna de Lumaco. A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar. Y cante bonito, cántale con sentimiento, Juancito, a ver. ¡Cantan!
Vale.
Escuchar esos temas que fueron grabados en el año 2004, y quiero darle las gracias enormemente a toda la gente, como dije anteriormente, por todos esos premios que nos han brindado, esos discos de oro, esos copihues de oro, discos de platino. Muchas gracias, chiquillos. Pero el mejor premio que uno recibe como artista es el aplauso. Eso es lo que va a quedar en nuestros corazones. Algún día los demás son cosas materiales. Muchas gracias. Vivimos de aplausos. Ay, ay, ay. Porque además hemos sufrido grandes cambios también en estos 13 años. Es así, ¿verdad? Acuérdate que partimos como los Charros de Lumaco en el año 2004. Después por ahí por el 2007 los cambiamos a los Charros de la Comuna de Lumaco. Después ya, debido a tanta copia, ya los pusimos los Charros de Lucho y Rafael ya. Yo diría, ¿por qué no nos ponemos los Charros de la Ligua? ¿Tenemos algún problema? ¿No hay problemas? Bueno, si la Coca-Cola no hubiese sido tan buena, no tendría tantos derivados tampoco, muchachos. ¿Eh? Bueno, pero o sea, y ya me dio sella también esta tarde. Ponele agua nomás, viejito. ¿Cómo? Y no hay nada. ¿Cómo agua? Sí. Nada, sola seca. Haber viajado 12 horas para tomarme un agua mineral.
Imagínese nomás, pues. Ni un ¿cuánto se llama? Ni un polvado me han regalado. ¿Cómo que son tan famosos los polvados de la Ligua, güey? Pero alguna cosita me van a regalar por ahí, sí. Tengo algo por ahí, ¿ah? ¿Por qué ando de borrachera esta noche en la Ligua, Camilo? Acabamos de convertirnos en un éxito. Matías, a ver si es que seguimos. Oh.
pregunta. Quiero hacerle una pregunta a todo este público maravilloso. ¿Dónde están las lumaquinas? ¿Dónde están las lumaquinas esta noche? Arriba las lumaquinas, arriba las lumaquinas. ¡Arriba! Arriba las lumaquinas, arriba las lumaquinas. El grito de las lumaquinas. Hay lumaquinas esta noche, Juancito, ¿ah? ¡Sí!
esta noche lo vamos a alzar arriba y le vamos a decir a nuestro novena región de Chile cómo lo pasan aquí la gente del norte. Aparecieron las Becker por ese lado. Con las Becker por ahí. Allá. Santa Elena al fondo, Juan Carlos. Cristal por allá. Eso era. Vamos a cantar suavecito. Esto dice así el corito, primo. Tirando de oro. No se escucha la lengua, ¿cómo dijo? Delante, cuando llegamos yo estuve pelando con las mujeres un ratito. Llegamos tempranito. Sobre todo con las dueñas de casa. Y tienen unas quejas contra los varones por acá, Juan Carlos, ¿eh? Así que esta noche les voy a preguntar a todas las señoras, señoritas que están acá. Y quiero que escuchen bien los hombres. Mujeres, ¿hace cuánto tiempo que no matan el gusano? Bueno, ¿qué pasó con los cabros aquí? Mucho trabajo. Llegan estresados a dormir y a roncar a la casa nomás. Como nosotros nomás. Pero bueno, la cosa es así, muy chiquillo. ¿Qué le vamos a hacer? Esta noche, Nicolás. Cuidado que todo lo que brilla no es oro, chiquilla. Nicolás le va a enseñar a los hombres cómo se mata el gusano. La idea es que ustedes aprendan, chiquillo, más rato cuando lleguen a la casa, practiquen. Los que no tengan pareja con la vecina, díganle que ande más del rojo al luchito, no, aquí lo voy a contar, te va a gustar. Ya, así que atentos los hombres, que esto es lo que van a practicar ustedes para ratito, ¿ah? ¿Eh? Esto será así, camino. Los colocolinos, arriba los...
Te cuento, Juan Carlos, lo que me dijeron las mujeres. ¿Qué, papi? Que la primera parte, ven, te lo voy a decir, te lo calladito. Ya. La primera parte se la dedicara a todos los hombres precoces. ¿Qué es eso? Como el Lucho, los que aguantan poco. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano. Que tengan una pareja más rato la colocan de frente. ¿Cash? Y la idea es tan fácil como que las rodillas de los varones tienen que tocar los tobillos de la mujer, o sea, llegar hasta abajo, lo que yo practico todas las noches, chiquilla. ¿Y cómo se mata el gusano? Muchas gracias, La Ligua. Ha sido un placer haber compartido con ustedes esta noche. Que Dios los bendiga y no se olviden que somos parte de ustedes. Y esto sonaba así, caminito. Todos ustedes al ritmo, los lumaquinos alegres. ¡Vamos!
yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y me ando. Sí, sí. Caminando y me ando. No, no, no. Caminando y me ando. Así, así. Caminando y me ando. Porque yo me voy, yo me ando, porque yo me voy. Caminando y me ando. Sí, sí. Caminando y me ando. No, no, no. Caminando y me ando. Así, así. Caminando y me ando. No, no. Caminando y me ando. Sí, sí. Caminando y me ando. No, no. Caminando y me ando. Sí, sí. Caminando y me ando, compa. Saltando, 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 saltando arriba. Y un grito, grito, grito. Columpéate morena, sí, columpéate morena, no, columpéate morena, sí, columpéate, 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 morena, sí, columpéate morena, no, columpéate morena, sí, columpéate, 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 columpéate. Alegría, al ritmo, los lumaquinos de aire. De la comuna de Lumaco.
falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro. ¿Cómo? No más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me vea un perro, no más falta que morir un perro. No más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro. ¿Cómo dice? No más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro, no más falta que me mee un perro, no más falta que morir un perro. Escuche fuerte el aplauso del público de Expo La Ligua para los charros de Luchito y Rafael, que nos han entregado todos sus éxitos. Vamos a dedicar esta canción para todos los enamorados y los que tengan la suerte de tener una mujer, chiquillos, yo siempre lo dije. Ahora es el momento de pedir perdón por todos los condoros que se han pegado, chiquillos. Porque voy a hacer una pregunta muy simple esta noche. ¿Cómo se portaron los hombres, chiquillas, para el Día del Amor? ¿Lo ven, cabrón? Bueno, les queda un consuelo, chiquillas, que ya se viene la Pascua, así que ahí van a tener un regalo. Falta poco, falta poco. ¿Cómo dejar de amarte es un himno al amor? Pero esta noche tenemos una sorpresa. ¿Cuál sería, papi? Y yo les quiero decir a todos los hombres que están esta noche, por favor, chiquillos, por favor, cuiden a sus mujeres. Ámenlas. Díganle cada día que despierten lo mucho que la quieren y la aman. Yo sé lo que el despertar de una mujer en la mañana es lo más bello que ustedes pueden ver. Porque yo duermo con mi mamá. Mamacita. Y por favor, cuiden a sus mujeres porque andan muchos músicos dando vueltas. No vaya a hacer cosas, chiquillos. Y para alegrarles el ánimo, chiquillos, esta noche se nos viene marzo. Esto sonaba así, Luchito. Con la manito arriba, todos los enamorados, los que tengan celulares, los que tengan encendedores, los que tengan phones. ¡Vamos! Los enamorados de La Ligua arriba, eso. Suena bonito esta noche, chicos. Oh,
esta noche. Esta canción se la voy a dedicar porque en el amor existen los perdedores y los ganadores. Yo me siento un perdedor como tú, como yo y como tú. Así que para todos los perdedores de esta noche, esto va a sonar así, Luchito. Luchito, Luchito, ¡sumale el primero! Escapar para siempre en el dolor. ¡Arriba!
escenarios de Chile y en el extranjero. Lo podrán imitar, pero nunca lo van a igualar. Y esta noche voy a partir por este cachito que tengo a mi lado, por este cachito que me lo entregaron de 3 meses. Miren cómo está de flaco. Si alguien se lo quiere llevar esta noche, se lo regalo, chiquilla. No, no sé qué haría sin él. Lo amo tanto, no sé qué haría sin él. Él es mi brazo derecho. Es la segunda voz en la animación, mi hijo, Juan Carlos Carisma. Esta noche, ¿me pueden creer que todavía está soltero, chiquilla? ¿Y saben por qué está soltero, Juan Carlos? ¿Por qué? Porque es igual que su tío. ¿Cómo? Soltero e inteligente. Aunque lo anduvieron trayendo, veo. ¡Ay, ay! Casi lo agarraron de por estos lados. Pero esta noche quiso estar con ustedes también. En el acordeón, los dedos mágicos de mi sobrino Camilo. Presentación porque ustedes ya lo conocen. Él es el creador del grupo Los Charros y creador de Fundación Las Rosas. Atención, mujeres de la tercera edad. Ojalá mujeres pensionadas. Esas son las que les gusta más. Les encanta. Les voy a presentar al viejito, al hombre que venció en el mes de agosto del año 2015. Y ojalá Dios quiera que le dé vida para que pase el 2016. Aunque está viejito, pero igual anda pauleando por ahí. Esta noche, siempre a mis espaldas, en los teclados, mi primo Luchito. Así está, y a continuación les voy a presentar a mi hijado. Casi lo dejaron sin gusano, menos mal, sino. Pero también le tiene un regalito que le hizo por ahí para el medio. Un regalo a todas las señoras. Cuidado, no te defenderé, que si esto no es un doble. Ya, cochino. Esta noche en el Wino, en el baile, mi hijado Nicolás. Cierre la boca, señora.
Rafael, qué mejor cierre que tener esta gran fiesta.